2020 fue un año complicado para todos. Aún así, a la industria del videojuego no le fue nada mal. La gente estaba metida en casa y el videojuego se convirtió en un medio para socializar. Durante este año salieron juegos como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Animal Crossing o Doom Eternal. Pero también salieron juegos indie como Hades. A pesar de todos estos juegos maravillosos, hubo un juego que no salió ese año pero dio más que hablar que todos los demás juntos. Me refiero a Fall Guys. No, ese no era, así que no juega nadie. En verdad me refería a Among Us. Sin embargo, la situación actual del título es bastante diferente de la de hace unos meses. Pero ¿por qué el juego ha decaído tanto y qué tiene que ver Fortnite en todo esto? Esto y mucho más lo descubriremos en este vídeo. Buenas a todos, yo soy David Dima y hoy hablamos de videojuegos. Pero antes de nada, vamos a empezar con las presentaciones. Y para quien no lo sepa, Among Us es un videojuego multijugador en el que hay un impostor entre los 10 tripulantes de una nave espacial. Y los demás jugadores deberán descubrir quién es antes de que él los asesine. Al mismo tiempo deberían realizar las tareas de mantenimiento de la nave que les haya sido asignadas en ese caso. Mientras que el impostor puede sabotearlos. O eso me han contado porque nunca me ha tocado ser impostor. Pero bueno, este juego tuvo su gran boom de popularidad el año pasado, debido a lo fácil que es jugarlo y a las divertidas situaciones que se pueden dar entre partidas y que todos hemos visto en clips de Twitch o animaciones de YouTube. Por aquí os pongo una de mis favoritas. Y yo. Así que, y tú no eres, yo no he sido, porque nos hemos visto. Que no hemos y DJ Mario jugar. Tampoco creo, ¿eh? No, yo no. ¿Para quién mí? Queda? Este juego ha sido jugado por miles de streamers, desde Ibai hasta Auronplay. A pesar de su popularidad, todo lo que sube, baja. Es por eso que en los últimos días han salido varias noticias que hablan sobre la caída en la popularidad del juego. Y es que en apenas 4 meses sus jugadores han pasado de 400.000 a 50.000 solo en PC. Pero antes de ver cómo ha caído este juego, primero habrá que ver cómo ha subido. Para esto tendremos que remontarnos a 2018, concretamente el mes de junio, donde Among Us fue lanzado para dispositivos móviles. El juego al principio solo se podía jugar de manera local, y solo contaba con un mapa. O sea que solo podías jugarlo cuando te reunías con tus colegas. En esta época se dijo que el lanzamiento fue un absoluto desastre, debido a que solo se contaba con una media de entre 30 a 50 jugadores. En serio, había días que Dani Rep subía más vídeos que jugadores tenía Among Us. A pesar de su pobre base de jugadores, los desarrolladores, un equipo de 3 personas, decidieron apostar por el juego y seguir creando contenido para el título. Entre 2018 y principios de 2020, la compañía actualizó el juego con cosméticos para los personajes, mascotas y, lo más importante, 2 nuevos mapas, haciendo un total de 3. Al principio los mapas fueron de pago, ya que de alguna manera tenían que monetizar el juego, por lo que hasta 2020 este juego podríamos decir que fue un fracaso. Pero hemos dicho que fue un fracaso hasta 2020. Y es que a principios de año, varios streamers de la comunidad coreana y brasileña descubrieron el juego y empezaron a hacerlo popular. Y como ya se sabe, todo lo que en un sitio empieza a ser popular, pronto pasaría al resto de países del mundo, desde Estados Unidos hasta aquí Europa. Esto hizo que durante la segunda mitad de 2020, Among Us se convirtiera en el fenómeno que conocemos hoy en día, consiguiendo más de 1 millón de jugadores simultáneos, lo que hizo que se le coincidieran varios premios en los Game Awards, pese a que el juego no era ni de este año. Pero como ya os he dicho antes, todo lo que sube, baja. Y es que Among Us desde septiembre ha pasado de más de 700.000 espectadores a apenas 40.000 en Twitch. Los streamers que anteriormente jugaban, ahora se han decantado por otros juegos como Rust o Minecraft. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues a pesar de los múltiples mapas y actualizaciones de estos años, el juego durante todo 2020 solo fue actualizado para arreglar errores y algunos cosméticos de Halloween o Navidad. Pese a esto, el juego ha seguido intacto en cuanto a contenido durante todo el año, aunque recientemente se ha anunciado un nuevo mapa y el port a Switch, pero estos están tardando demasiado. Y es que la industria ha cambiado muchísimo durante estos últimos años, con la llegada de juegos como Fortnite, GTA V, Rainbow Six o FIFA. Hace ya mucho que dejaron de ser simples juegos. Y es que estos títulos casi cada mes reciben contenido, actualizaciones o mejoras que hacen que el juego vaya cambiando.
De todos estos, el juego más relevante y el que marcó un antes y un después fue Fortnite, incluyendo casi semanal o mensualmente contenido en forma de armas, conciertos, skins, cambios en la jugabilidad, contenido del mapa o historia. Lo de historia entre comillas. Desde Fortnite se ha hecho más y más común que los juegos que vemos todos los días tengan temporadas, episodios, pases de batalla, cosméticos y cosas que antes solo veíamos en un puñado de juegos free to play. Es por eso que Fortnite y los conocidos como juegos como servicio tienen bastante culpa de que los juegos multijugador en línea, que en un principio pueden tener bastante potencial, poco a poco vayan decayendo debido a la falta de contenido o nuevos modos de juego. Esto en parte también influye en lo que los creadores de contenido hacen, ya que si un juego no añade contenido durante cierto tiempo, los youtubers o streamers que en un principio explotan el juego, pasadas unas semanas o meses pueden verse sin temas del que crear contenido o streamings. Among Us en todo 2020 no ha incluido nada más que gorritos, ¿en serio? Y es que el último mapa que se añadió al juego fue en noviembre de 2019. Recientemente se ha anunciado el nuevo mapa, The Airship. Pero todavía no tenemos fecha de lanzamiento, simplemente dijeron que a principios de 2021. Esperemos que se lance pronto porque si se tarda demasiado en lanzarlo, podría ser demasiado tarde para el juego. Y que Among Us quede solo para simples tardes de amigos en las que no haya nada más que hacer. Después de ver cómo Fall Guys cayó tan rápido, Among Us debería darse prisa para que no pase lo mismo. Pero el tema de Fall Guys lo dejaremos para otro vídeo. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que este mapa dará un empujón de nuevo al juego o Among Us seguirá cayendo en picado? Dejadme todo lo que opináis en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Tengo muchas ganas de seguir subiendo vídeos en este formato, así que espero que nos veamos en el próximo vídeo. Cualquier sugerencia en los comentarios para futuros vídeos es bienvenida, pero sobre todo no olvidéis suscribiros para no perderos todo lo que se viene. Un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.